Gracias. Mi nombre es Adriana Cuellar, del colectivo de abogados social de Restrepo. Yo quiero comentarle que las organizaciones sociales tenemos documentadas una serie de cifras frente a desaparición forzada que en los últimos meses han aumentado. Han aumentado las cifras de desaparición forzada porque, según nuestro análisis, las ejecuciones extrajudiciales de alguna manera se están realizando, si podríamos decirlo así, muy bien. Es decir, no se descubren fácilmente, primero, y segundo, las familias también tienen mucho temor a denunciar. Yo quisiera saber si usted, dentro de su informe, va a tener en cuenta esta alta relación que hay entre la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Y segundo, si usted tuvo en cuenta este punto para preguntárselo al gobierno, pues de qué piensa de las cifras de desaparición forzada en aumento, en supuesta disminución, supuesta, de ejecuciones extrajudiciales. I think that's a very good question. It's an issue that was brought to my attention by many of the people with whom I spoke. There are clearly major concerns in terms of disappearances. In essence, the main reason why I am not definitively celebrating the drop in executions is because we need to wait and see whether, in fact, it has been accompanied by a corresponding increase in disappearances. That would be an enormous setback. There is anecdotal evidence of a significant increase, but not yet demonstrated. So it's going to be very important in the months ahead to see how that situation evolves.